Bueno, 8 con 15, recordarán ustedes estas denuncias. De hecho, que todo lo que tenía que ver con la vacunación VIP, recuerdo que empezó en el Alto Paraná con este episodio que involucró al decano de una facultad privada. Así que, Joel, hoy es un día que para muchos va a ser polémico y tal vez incluso invita al escrache. ¿Cómo te va? Buen día. Violeta, ¿qué tal? Buen día, saludos a los televidentes. Es así, el pasado 13 de abril el escándalo se descubrió, las vacunaciones irregulares en el polideportivo de esta institución privada, donde justamente se vacunaron exfiscales, políticos, conocidos de la zona de manera irregular. Posterior a eso avanzaron con las investigaciones, declaró el exdirector del hospital de Presidente Franco, directora del PAI y también los funcionarios que estuvieron en ese lugar. Hoy podemos hablar de que la segunda dosis para estas personas vacunadas de manera VIP están habilitadas por el Ministerio de Salud para evitar las pérdidas, decía también desde la décima región sanitaria este comunicado. 60 personas de las 122 ya recibieron la segunda dosis. Hablamos con el director de la décima región sanitaria que poco nada habló de esta situación, pero sí mencionaba que la vacunación ya transcurre de manera normal, con absoluta tranquilidad y con mucha participación en el Alto Paraná. Estación de nivel central que van a ser inmunizadas estas personas mayores de 60 años de edad, previo labrado de actas referentes al caso. Y bueno, vamos a continuar por otro lado con la vacunación de mayores de 75 años en el predio del Hospital Distrital del Presidente Franco. ¿Tiene personas que ya recibieron esta primera dosis, ya también llegaron a recibir la segunda dosis en Presidente Franco? Empezaron esta semana, justamente hace unos días se completó las 4 semanas y para evitar ese factor de esa pérdida, porque las dosis para cada vacuna de primera dosis se encuentra ya asegurada una segunda dosis, es la aplicación de la misma. ¿Cómo avanzan las investigaciones? En todo caso, las vacunaciones, doctor, estamos con las dosis todavía en stock, no hay esa preocupación de que va a faltar. No, están disminuyendo la cantidad de dosis, porque esta semana sí tuvimos un repunte en cuanto a la cantidad de personas que acuden a los vacunatorios, ahora que empezamos con ese grupo etario mayor de 70 años. Pero estamos esperando este fin de semana un nuevo lote que llega al Paraguay y bueno, estamos expectantes de ello. Doctor, ¿no hay más esa persona que falta para recibir las vacunas? ¿Hay interés de las personas en llegar a los vacunatorios? Estamos viendo eso. En los 4 principales vacunatorios aquí del Alto Paraná, donde la población es mucho más grande, estamos viendo ese acercamiento de las personas, con sus familiares, y bueno, seguimos instando a la población a la vacunación en este caso, que es una de las herramientas para salir de esta pandemia. Los primeros días tuvimos ese obstáculo, doctor, de que las personas que se agendaban no llegaban al vacunatorio. Sí, ese fue el panorama, principalmente allá cuando teníamos ese grupo etario mayor de 85 años, pero ahora que vamos bajando de franja etaria se ve mayor presencia, mayor afluencia de las personas. Bueno, ¿se confirma entonces la segunda dosis de aquellas personas que se vacunaron en Presidente Franco de manera irregular? Así es. Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a la investigación, hasta el momento por lo menos no tenemos absolutamente nada por el Ministerio Público. Ya declararon estas personas involucradas, los funcionarios que estuvieron en el día de la vacunación, pero hasta allí. Pero podemos hablar de que la segunda dosis para estas personas vacunadas de manera irregular están habilitadas, Violeta. Y sí, era lo que había anticipado el Ministerio de Salud. Va, ella ya poda, decíamos acá con Carolina, ¿verdad? Nos disgusta, nos duele muchísimo la situación que se dio y ponerse a pensar que a partir de allí aparecieron otras denuncias, por ejemplo, la de Mirta Usinqui, ¿verdad? La senadora, ex senadora ya, que también va a recibir su segunda dosis cuando llegue la oportunidad, porque siempre explicaban desde el Ministerio de Salud que no se puede perder una dosis de vacuna porque hay, bueno, lamentablemente tenemos una escasez tremenda y que no se puede jugar con la vida tampoco y la salud de las personas. Sin embargo, genera indignación, genera preocupación porque no queremos que vuelva a pasar. Y bueno, a las esperas entonces de esta investigación fiscal, Joel, muchas gracias. Bueno, estamos abordando esa decisión, cuál sería la carátula o la imputación por parte del Ministerio Público, pero hasta ahora todavía no hay absolutamente nada, Violeta. Muchas qué pena, gracias. Qué pena. Hasta luego. Gracias, Joel, muy amable.
Bueno, 8:20, vamos a hablar un poco en el ámbito